Cuando hablamos, chicos, de relación prepositiva, nos vamos a la definición sintáctica de la preposición, ¿no es cierto? La preposición te dice que enlaza un núcleo con un término determinado. Ese término puede ser un complemento. Entonces, la relación prepositiva establece esta relación entre un núcleo, un elemento o cualquier categoría gramatical de significado pleno o independiente, ¿no es cierto?, con un complemento. En ese caso, el complemento es el enlace, que en este caso puede ser una preposición, y podemos encontrar dentro de los complementos otro término, ¿no?, que tiene un carácter nominal, por ejemplo, un sustantivo, un pronombre, un verbo infinitivo, un adjetivo sustantivado, un adverbio sustantivado, una locución sustantivada, una preposición subordinada sustantiva, por ejemplo. Acá tenemos estas oraciones y vamos a ver qué elementos podemos determinar. Por ejemplo, mira, acá tengo la palabra, ¿no es cierto?, la frase juego de azar, ¿no es cierto? Juego, que sería en este caso el núcleo de, ¿no es cierto?, que sería el nexo o el enlace o la preposición, ¿no es cierto?, y azar, que sería en este caso que el sustantivo, ¿te das cuenta? O sea que, de alguna manera, esto sería el complemento. El complemento, ¿te das cuenta? El complemento. Mira, cuentas por cobrar. Cuentas sería el núcleo. ¿Por qué el núcleo? Porque es cualquier categoría gramatical con significado pleno. Por sería la preposición, ¿no es cierto?, el nexo o el enlace. Y cobrar, ¿no es cierto?, sería el infinitivo. Ya sabes que un verbo se vuelve infinitivo cuando se le agrega los sufijos ar, er, ir, ¿no es cierto? Y eso sería, pues, el complemento, evidentemente, el complemento. Canción de ayer, mira, canción de ayer, canción es el núcleo, ¿no es cierto?, porque es una categoría gramatical independiente. De sería una preposición, ¿no es cierto?, el nexo o el enlace, y ayer, que sería el adverbio sustantivado, ¿no es cierto?, que indica, pues, tiempo, ¿no?, el adverbio de tiempo, ¿cierto? Esto es el complemento, ¿correcto? Ahí está. Entonces, profesor, la relación prepositiva hoy quiere decir, esta preposición une un núcleo o un complemento determinado, ¿cierto? Ese complemento puede ser un sustantivo, puede ser un infinitivo, puede ser un adverbio sustantivado, puede ser un pronombre, etcétera, etcétera. Pero el término tiene que tener un carácter nominal. Evidentemente, esa es la relación prepositiva. La unión de un núcleo o un complemento que de alguna manera tenga un carácter nominal, ¿no es cierto? Profesor, o sea que esa es la función de la preposición, correcto. Esa es la relación prepositiva. Ahora, ¿cuáles son las preposiciones, no es cierto? Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, so, sobre, tras. Algunos también saben que consideran el término durante. Durante. También consideran a durante como una preposición. ¿Ya? Ahora, lógicamente que de estas preposiciones hay, por si acaso, ¿no es cierto?, preposiciones arcaicas. Se dice que son arcaicas porque datan, ¿no es cierto?, del español del siglo XVI, que se ha mantenido hasta el momento. Por ejemplo, cabe es una preposición arcaica que significa junto a. Y so es una preposición arcaica que significa bajo. ¿Correcto? Así como hemos visto las preposiciones, estas preposiciones también se pueden unir y formar lo que se va a denominar las locuciones prepositivas, que también configuran, ocupen la función de una preposición, simplemente que unen dos o más preposiciones en una oración, pero que cumplen la misma función, ¿correcto?